Dinos aquí antes de que empiece, ¿cuáles son las 5? Tengo que ver la preliminar. Tengo que ver la preliminar a ver cuáles son mis 5 favoritas. Aquí estamos con la bella Olivia. Hi, Olivia. Where is the key to a beautiful skin? ¿Cuál es el secreto para una piel hermosa? Tiene que aplicar bloqueador solar incluso en casa. Eso es lo más importante, el bloqueador solar. Muy importante. Mucha agua y comprar tus productos también. Yes, gracias. Estoy aprendiendo español. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué esperas de esta noche? ¿Eres jurado? ¿Qué traje más hermoso? Oh, wow. ¿Me recuerdas a Karen Chalmers? Cuéntame, ¿qué es lo que buscas en una Miss? What are you looking for in a new Miss? She has to have like a good communication skills. Mm-hmm. She has to have a global impact. Mm-hmm. And I'm looking at not only beauty from the outside, but also beauty from the inside that speaks from the heart. Yeah, of course. Yes. Remember, we're from Panama. We got a beautiful girl. Thank you. Gracias, muy agradecida. Gracias. Y aquí está el libro oficial del Miss Universo de este año. Ahí viene Panamá, espérate. Philippines, Perú. Ahí está la Solaris Miss Panama. Espectacular, ¿no? No me lo pidan porque no voy a llevar para nadie. Son muy caros. La gente de Ecuador también apoyando a su candidata. Cuéntanos un poco, ¿qué esperas de esta noche? Bueno, que se lleve la corona, llevarle la corona a casa. ¿Tú eres fanática o eres familia? Ah, mira, qué bueno. Saludos para toda tu gente en Ecuador que está viendo en este momento. Saludos, muchos saludos a todos los ecuatorianos que están viendo en este momento en el canal, amigo. Felicitaciones a todos los que han apoyado a Nayeli González por voto online, presencial, virtual y familiar. Muchos saludos a todos. ¡Que viva Ecuador! ¡Viva! Puerto Rico también presente. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Oye, ustedes son un país que han tenido muchas ganadoras. Cuéntenos lo que va a pasar este año con su morenaza, porque tienen una morenaza increíble, ¿no? Pues yo creo que la puertorriqueña este año tiene tremenda oportunidad. Así que vamos para allá. Buenas probabilidades. ¿Sí? Yo quiero que este año se dé. ¿Son familiares de ellas? ¿No? Simplemente apoyando el país. Apoyando el país. Mira. Ella cortando clases y nosotros cambiando pasajes para estar aquí. Ah, mira, muy bien, muy bien. Puerto Rico. Ay, gracias. Cuéntanos qué esperas este año de Dudamel. Bueno, esperamos lo mejor, por supuesto, de Amanda. Lo ha demostrado desde el primer día de la concentración y antes de la preparación también. Ha hecho un trabajo estupendo. Estamos muy contentos y muy complacidos. Esta noche es la preliminar. Falta poquito para saber quién va a ser la ganadora, pero tenemos toda la confianza y todas las esperanzas puestas en Amanda y en Venezuela. Siempre esa presión de Venezuela para que se lleve el título, para que repita nuevamente, para que tenga una nueva corona. ¿Cómo lo lleva la participante? Yo pienso que cada participante lo lleva a su manera, ¿no? Una cosa es lo que siente en su corazoncito y en su cabeza y otra cosa es lo que demuestra. Me imagino que, por supuesto, la presión siempre existe, pero por supuesto una ganadora sabe cómo manejar esa presión y creo que Amanda lo ha hecho extraordinariamente bien. Bueno, mucha suerte, Harry. Suerte. Esto me encanta aquí, Panamá presente, nuestras banderas por todos lados. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Lucho Ortega, saludos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alex? ¿Qué esperas de esta noche de belleza? Tú que tienes trayectoria en los concursos. Ah, ahora vamos a ver la preliminar donde salgan las favoritas y que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Panamá, ¿cómo has visto a Solaris en estos días y todo lo que ha hecho de su preparación? Mira, no lo he visto, llegué ayer. Uh-huh. Y bueno, pues hoy es el primer día que la vamos a ver en escenario. Siempre cuidándose de qué decir, Lucho. Acá panameños también apoyando, cuéntame. Hola, bien, aquí también disfrutando esta noche de la preliminar. Y bueno, esperando que Panamá sea elegida por el jurado. Claro. Ricardo, director de Miss Panamá, cuéntanos un poco tu preparación, todo lo que ha pasado en estos días previos a esta gran final, a esta preliminar. Bueno, mira, yo creo que está la gente que ha estado pendiente de toda esta organización, muy contento. Está la familia también que viene, que se está uniendo a este trabajo en equipo que hemos logrado todos en sinergia y estamos muy felices porque la representación de esta noche es todo lo que hemos trabajado por 9 meses. Nosotros como organización personal vivimos por muchos años trabajando ya esto. Claro. Y creo que el universo te da siempre por lo que trabajas. Había una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿qué pasó con el traje? La gente piensa que no va a participar con el traje de fantasía, que llegó tarde, que no llegó, que va, que viene. ¿Qué nos puedes decir del traje? Yo creo que los medios de comunicación panameños tienen que captar un poco más los mensajes y no tergiversar la información, porque estas cosas son las que pueden perjudicar a la representación de un país. El vestido llegó, simplemente que cuando nosotros llegamos no llegó con nosotros por un tema de la aerolínea. Ajá. Pero nada fuera de aquí. Así sigue esto aquí adentro, la gente esperando. Así se ve el escenario por ahora.
Más adelante, mira, el señor de las Mises, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Oye, háblanos de Panamá, ¿qué te pareció Panamá en esta edición? Solar y espectacular. Es una niña hermosa, más bella en persona. Más bella en persona. Que se ve imágenes, es un trabajo excelente. Mira. Ha salido muy bien puesta, hermosa. Yo siempre he dicho que ella es uno de los cuerpos de la edición, así que sabemos que Solari es una niña brillante, inteligente, le debe haber ido de maravilla en la entrevista de jurado, así que vamos a ver con qué viene Panamá esta noche. Claro, con mucha suerte y gracias, gracias por esos buenos deseos para Panamá. Mira, mucha gente de Panamá, los mexicanos también apoyando aquí a su gente. Gane una latina. Esta bandera, por supuesto, muestra Venezuela, México, aquí está todo el mundo. ¿A quién apoyas? A Laos, muy bien. México, muy bien vestidos los mexicanos, por supuesto, apoyando. Ahí estamos viendo el escenario, algunos invitados, gente que viene aquí a apoyar. Mira todo el mundo. Este es entrenador también de Mises. ¿A quién entrenaste tú? Germán Miranda. Germán. Ah, Miss México. Miss México. Estaba comiendo los nachos, está bien, eso es lo más mexicano posible, está bien. Aunque son nachos gringos, que no es lo mismo. Y él viene ahí con su bandera apoyando a su candidata. Irma Miranda. Vamos con todo Miss Universo, felicidades a todas, pero bueno, hoy nos toca apoyar muy de cerca a nuestra mexicana Irma Miranda. Me tocó trabajar con ella, ella es bella, es regia, es poderosa, es flamante, ella va a ser un espectáculo ahorita en Miss Universo. Seguro que sí, mucha suerte. Mira, más espectáculos, gente espectacular por aquí. ¡Wow! Oh, ¡wow! Están los venezolanos, la comunidad venezolana, todo el mundo apoyando, la gente disfrutando aquí. Mira, México también acá. ¡Panamá! Ahí está. Enseña bien esa bandera, que se vea bien, carajo. Ahí está, la bandera de Panamá. Nuestra bandera fabulosa. ¡Suerte! ¿Tú de dónde vienes? Vivo aquí en Nueva Orleans. ¿Vives aquí? Sí. Ay, tenías que venir a apoyar, por supuesto. Claro, Panamá arriba donde sea. El sol de nuestro país. El sol, Solari, es así mismo. Bueno, aquí hay más gente que está esperando ese momento de la preliminar, así que pendientes. Tal Salvita. Hola, ¿cómo estás? Saludos para Panamá. Saludos para Panamá. Fuerte. Fuerte panameña, mira. Mira acá también hay gente apoyando con lo que quieran, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más de este concurso, de este día de preliminar del Miss Universo.